Hoy es martes. ¿Qué? 25 de... 25 o 26? 26. Bueno, ya ni sé de qué día vivo, pero es martes y es nuestro día de descanso. Y decidimos venir aquí al centro de Chicago. Venimos a conocer el Starbucks más grande del mundo. Y pues a ver cómo nos va. Hay otro en Nueva York, en Tokio, no recuerdo las otras ciudades, pero este de aquí está ubicado aquí, está en Chicago, lo construyeron aquí en Chicago, 4 pisos, le dio trabajo a 200 personas y está ubicado aquí en la avenida Michigan, o mejor conocida como la Milla Magnífica. Así es que si se animan a venir a conocerlo, aquí está todo muy bonito. I am here. Ay, todo se ve buenísimo. No nada más llame café. There's some more Filipino. Pastelitos. Qué delicia. Wow. Nos ordenamos estos cafecitos y la verdad, pues sí vale la pena. Valió la pena formarnos allá afuera con el frío. Valió la pena porque el café está muy bueno. ¿Te gusta, amor? Sí, está bueno. También nos ordenamos estos ricos sándwiches. Están riquísimos. No había probado yo un sándwich como este tan rico. Delicioso. Muchos cafés. Ahí se ve la tienda. Ahí hay más bolsas de cafés. Ya, riquísimo este sándwich, riquísimo. Pero esto es lo que yo les hablaba, que hay ya tienen 6 de estas cafeterías que son las más grandes del mundo. Una está en Tokio, una en Seattle, una en Shanghai, una en Milán, otra en Nueva York y la de Chicago que acaban de abrir aquí. Estas son las 6. Estábamos ahorita en el primer piso donde comimos y ahorita vamos a ir al segundo piso. Miren qué bonito está. Wow. Son 4 pisos, también hay una terraza arriba, pero como ahorita está frío, no creo que haya gente allá, pero está todo muy bonito. Y llegamos aquí. Abajo. Ahora vamos a ir al
Aquí del labial. Estamos aquí ya en la terraza, en el cuarto piso. Yo pensé que iba a estar esto descubierto, pero no, está techado. Se mira así. Nos sentamos un ratito a descansar. A disfrutar de nuestro café. Está la vista, cómo se ve. Muy bonita la cafetería, el Starbucks. Ahorita café. Y según acá dice,
que el arte y la ciencia de los hacer café. Están los procesos de cómo se quema el grano, de más, Ya salimos. La verdad nos gustó mucho el lugar, estaba todo muy bonito, el café muy bueno, los sándwiches también muy buenos. Para todas las personas que estén aquí visitando la ciudad de Chicago, la verdad, tómense el tiempo la oportunidad de venir a conocer esa cafetería, está muy bonita. Y se siente ahí bien, bien relajante. Aquí vamos caminando por la avenida Michigan. Ese es el mero centro de la ciudad de Chicago. Aquí hay muchas tiendas, mucha gente caminando, turistas, gente que trabaja aquí. Bueno amigos, este ha sido todo por el video de hoy. Espero que me sigan en mi canal, se suscriban si les gusta. Si quieren conocer más acerca de los lugares turísticos de la ciudad de Chicago, suscríbanse a mi canal. Nos estamos viendo. ¡Chao!